stai facendo? Estaba preparando un collage con nuestros mejores recuerdos de la generación dorada. Oh, está súper bueno. Mira ahí, ¿te acordáis? Cuando Jara le metió el dedo al uruguayo culiado. Oh. Son súper buenos recuerdos. Está bien, para que nos dé suerte, te felicito. Oye, ¿por qué tenés esa foto ahí? Bueno, es parte de los recuerdos, ¿no? No, si eso ya pasó, tenés que sacarla. No, si son mis recuerdos. Lo siento mucho, pero lo voy a sacar. Oye, Arturo, no, saquí, déjalo. No, se lo va a romper. Oye, si ¿qué importa? No, saquí. Oye, si esto es parte del pasado. Oye, no, se cortará, mira. Parece que no me quieren ver ni en un póster. ¿Qué estás haciendo de acá? ¿Tú lo llamaste? No, yo no lo llamé. ¿Cierto, Claudio, que yo no te llamé? Sí, me llamaste, Gary. Oye, ese maricón, cochitumar, si te dije para arreglar la weá. Chao. Me cambio pieza. Llegó el momento de conversar. Es evidente que hay problemas con Claudio y tenemos que solucionarlos. Bueno, deben haber solucionado mucho antes, en Europa. No, pero ahora yo soy el capitán y tenemos que limpiar la energía. Bueno, límpiala entre ustedes, yo no tengo nada que andar limpiando. Me da la visa de vulgar y del arquero reserva. Chao. Arturo. Ja. Déjalo, Gary. Vengo en la mejor de la onda y él con la típica actitud inmadura de siempre. Oye, Claudio, no seas hipócrita. ¿Por qué? Deja de hacerte la víctima. ¿Víctima? Sí, la víctima. ¿Víctima? Tú siempre llegás acá pensando yo voy a solucionar los problemas con esa actitud paternalista. Yo creo que esa actitud fue la que empezó a caerle mal a los muchachos. Conversen. Perdón, pero hasta donde yo sé, por tu indisciplina empezó a cagar el grupo, weón. Wow, te recuerdo que tu señora cagó el grupo. No te metáis con mi señora. No te metáis ahí, son cosas familiares. En mi casa no soy yo el que toma las decisiones, ¿me escuchaste? Dame un segundito. Mi amorcito, estoy en una reunión en el banco. ¿Te llamo saliendo? Ya, mi amorcito. Chao. Dile vos, mira cómo te tienen. No te metáis con el amor de mi vida. No apuntís con el dedo. Yo apunto donde quiero. ¿Me escuchaste, Arturo? Oye, ¿qué te pasa? Controlense. ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué le empiezas, Pocari? Vos te decís bien, Juan Claudio. A ver, ¿por qué? Porque esa noche en el casino vos también andáis carreteando con los otros. Porque te andaba cuidando a vos, po, weón. Yo no necesito a nadie que me cuide. Bueno, deberíais. ¿Cómo nadie te cuida? ¡Yo te cuidaba! Esa noche no te hagáis, weón. Vos también andáis tomando. ¿Cómo se te ocurre decir que yo andaba tomando? Te tomaste 2 piscolas. Yo te vi que andabas tomando. ¿Cómo que no? Eso no te lo voy a aceptar. Bueno, te pego, po, weón. Tu madre, ¿cómo que no, conche tu madre? ¿Cómo que no? ¿Qué te lograste? ¿Estáis bien? A ver qué sucede. ¿Qué nos pasa? ¿En qué nos convertimos? Nosotros antes nos queríamos. Nos respetábamos. Arturo, cuando llegaste al Ferrari, ¿quién te puso la llave? El Claudio. ¿Cómo llegamos a esto? Si nosotros creamos un grupo lindo, obvio que no somos amigos entre todos. Yo tengo 5 amigos y era. Pero no puede ser posible que esto no llegue a un buen fin. No puede ser. Oye, terminemos los problemas de una vez. Terminemos los problemas. Tiene razón el capitán. Está resolviendo algo que yo no supe resolver. Te felicito. Yo solamente he venido acá a entregar la mejor de las energías para la Copa América. Estoy seguro que la van a ganar. Porque la Copa América pasada no la gané yo, ni la ganaste tú, ni tú. Aunque haya atajado los penales, eso es otra cosa. Harina de otro costal. Hoy no me toca estar. Pero sí hay que solucionar las cosas y yo pongo mi corazón para que fluya. ¿Sabes lo que pasa, Claudio? Que tú siempre has estado en contra mía. Todo lo contrario, Arturo. Yo te admiro, weón. Eres un futbolista extraordinario, tenías una capacidad única en una noche emborracharte y al otro día ser el mejor. ¿Cuánta verdad en eso? No sabes cómo me gustaría tener esos tatuajes, ese corte de pelo, pero no me dejan. Y si hay alguien de los tres que está sobrando hoy día, ese soy yo. Eso era todo. Claudio. Yo también te admiro. Eres un futbolista extraordinario. Tenías una capacidad única de ser campeón en Europa sin jugar un solo minuto. Y también reconozco que sí me he mandado embarrada. Pero siempre he sido con buena intención y tú siempre has estado ahí a apoyarme, a protegerme y... hoy día, gracias a todo, yo estoy bien, mi familia está bien. Gracias por todo. Carepato, calla. ¿Estoy sabiendo? Sí. Me siento muy feliz de estar sapeando. Creo que todo Chile está esperando esta reconciliación. Y más sabiendo que hoy es el Día del Padre. Gracias, muchachos. Esto hay que celebrarlo. Frigobar, Frigobar. ¿Está cerrado? Claudio. ¡No, Claudio!